Legislador por Alianza País, Fernando Bustamante, renunció a la presidencia de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía e Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, a través de un documento oficial dirigido a la presidenta de la Asamblea Nacional. La decisión llega luego del pedido del bloque oficialista del renunciar a su cargo. La tarde de este miércoles, el asambleísta por Alianza País, Fernando Bustamante, expresó su renuncia a la presidencia de la comisión que presidía en el legislativo. El texto del documento oficial que va dirigido a la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, expresa: cumplo con presentar a usted mi renuncia al cargo de presidente de la Comisión Especializada de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral. Y por último, agradeceré se me asigne prontamente el nuevo espacio físico en el que continuaré desempeñando mis funciones de legislador. Esto llega luego de las declaraciones del bloque oficialista, quienes días atrás ya habían pedido su renuncia debido a la falta de operatividad de la comisión y sobre todo a la desconfianza de su accionar político dentro de la bancada. Hay dos maneras: que renuncie él, porque así como le confiaron con su voto los compañeros de Alianza País en la comisión, hoy no tiene, ese es un mecanismo, y el otro es que el CAL, en el marco de sus atribuciones, resuelva esa paralización de esa comisión. Es un golpe bastante fuerte, anímico, emocional. Yo he estado 9 años en este proceso, creo que le he entregado lo mejor de mí, creo que he sido consistente en él, ¿no? Y llegar a ese punto en que ustedes lo describen, obviamente tengo que asimilarlo. Criterio al que se habrían sumado miembros del partido como el secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, quienes encontraban lógica la decisión del bloque legislativo. Creo que Fernando Bustamante ya no debe presidir la comisión porque no lidera nada. Entonces, mi opinión es que él debería ceder la presidencia de la comisión. ¿Y la renuncia a la Asamblea? Yo creo que esos son temas internos de la Asamblea. El legislador manifestó que en las próximas horas dará una rueda de prensa para pronunciarse al respecto. En Quito informó Alison Corral.